con el problema de la rickettsiosis? Un problema obviamente que implica revertir determinantes sociales, trabajar en conjunto con el municipio, trabajar con la comunidad, trabajar con ustedes, los medios de comunicación, para que todo el mundo se entere, que esté informado y que tome acciones que nos ayuden en conjunto a resolver el problema. Si bien la Secretaría de Salud, a mi cargo, liderea estas acciones, pero si no trabajamos todos juntos va a ser muy difícil, como son difíciles de controlar muchas cosas donde no participa la comunidad, donde no participa el municipio y donde no hay pues una conexión estrecha. Entonces estamos aquí para eso, para informarle a esta comunidad, aquí Valle de las Misiones, que estamos preocupados porque en la última semana hubo dos casos aquí de rickettsia en esta zona, siendo que ya tenía mucho tiempo que no había rickettsiosis aquí en esta zona, y eso, por eso fue que modificamos el plan. Ustedes saben que nosotros teníamos contemplado el 1 de abril iniciar en la colonia Robledo, pero pues en medicina nada está escrito. Esto nos obligó a cambiar el plan y empezar desde hoy. No podemos perder tiempo para proteger a la población y tomar acciones pues para contener el problema. Si se fijan, la población está consciente, tenemos una gran afluencia, eso se los agradecemos infinitamente, y de nuestra parte pues estamos convocando también a los servicios médicos municipales, a SEMCA, que están aquí presentes, aquí está el doctor Roger Valdés y su gente, que nos están apoyando para ver de qué manera podemos contener el problema, sobre todo de los perros en condición de calle, que obviamente contribuyen en la cadena de transmisión de la rickettsia, pero no es la única, sino también los perros que muchas veces tenemos en la casa, y si no tenemos cuidados suficientes pueden ser transmisores de la enfermedad, y máxime cuando conviven con niños que de manera inocente se acercan para jugar con una mascota, y si el perro tiene garrapatas, pues desafortunadamente es una manera muy común, y por eso nos preocupa la cantidad de niños que tienen la rickettsia. Bueno, ahorita hicimos la adquisición de un primer lote de Bravecto, que aquí lo tengo conmigo. Ahora tenemos 500 dosis de Bravecto ahorita de primera intención para iniciar. Como les dije, esto es algo novedoso, ¿eh? En ninguna otra parte del país donde hay problema de rickettsia se han tomado estas acciones, y nosotros queremos innovar para poder proteger más a la población. Así que en la medida que nosotros comprobemos que estas medidas, tanto el Bravecto como el collar garrapaticida, nos incrementan la protección y disminuyen los casos de rickettsia, tanto a nivel estatal como federal nos darán más presupuesto para mantener este programa, que seguramente se podría implementar en todo el país, porque no somos el único estado con un problema serio de rickettsia. Nuestro vecino Sonora tiene un problema muy serio, Chihuahua tiene un problema muy serio, toda la región norte, y esto lo sé porque en la Comisión de Salud Transfronteriza Binacional coincidimos todos los secretarios de salud, me externa también esa preocupación. Hay un proveedor aquí local que no tuvo los 500 collares, nos entregó 50 ahorita de primera intención, pero nos va a surtir el resto en los siguientes días. Entonces eso es lo que queremos, ¿no? El ver y hacer sentir a la población que en verdad estamos preocupados y ocupados en protegerlos y que necesitamos de su ayuda. Por eso ahorita al llegar me da un gusto enorme el ver que la población está sensibilizada, está consciente, y eso nos va a permitir que de manera más rápida podamos contener el problema. ¿Cómo está la señora Tijuana, secretaria? Y ahorita han fallecido Néstor... Han fallecido seis personas, una persona se pensaba que era rickettsia cuando falleció y se descartó. Han fallecido 6 en estos 3 primeros meses del año. ¿En todo el estado? En todo el estado, hasta a nivel estatal. ¿Y cuántos son de Mexicali? Son 3 de Mexicali. ¿Y cuántos casos positivos? Miren, hasta la semana pasada teníamos 82 casos positivos. Ahorita probablemente andemos ya alrededor de los 100, de los 100 estudiados, 100 estudiados, y de ellos han dado 12 positivos.